Nosotros estamos en política porque queremos llegar al poder. Llegar al poder significa escoger la cancha en la que vamos a jugar, pero tenemos que cambiar la cancha en que jugamos, porque este país hay que ponerle un marco ético que está deteriorado y que ese clientelismo y esa forma de gobernar nos lleva a las circunstancias en que nosotros estamos. Y lo primero que tenemos que hacer es una palabra que es muy bonita que todos nosotros reconocemos y es construir la confianza, siendo coherentes, siendo consistentes, viviendo de acuerdo a unos principios, siendo transparentes. Y una vez que tengamos eso, arrancamos con el pacto que no se ha hecho contra la corrupción y hay que seguir hablando y luchando contra la corrupción. El cambio no trajo la lucha contra la corrupción, nos mostró otras caras de la corrupción, que sigue siendo la misma, el interés de unos pocos por quedarse con los recursos públicos de los pobres que son los que siempre pagan la cuenta. Al mismo tiempo tenemos que empezar a convivir, la convivencia ciudadana, la cultura ciudadana como una forma de relacionarnos entre nosotros a pesar de las diferencias y tenemos que ser capaces de gobernar pensando en el país, 1102 municipios en Colombia. No puede ser que el presidente se relaciona con sus amigos. Tenemos que llegar a las regiones, alcalde por alcalde, gobernador por gobernador, articular planes de trabajo e incorporarlos.